Shalom, shalom, y vamos a continuar con estas series que estamos pasando con el libro de Bereshit, Génesis. Estamos ahora en esta noche en el capítulo 8 y estamos ahora viendo lo que es la historia de Noé, en lo que se puede decir ya que las aguas comienzan a retroceder. Y aquí, y me pertiene, por favor me perdonen aquellos que me están viendo, estoy un poquito agripado, pero con la ayuda de Eterno vamos a seguir adelante, aunque con poca voz. Estamos mirando lo que es el capítulo 8 de Génesis, Bereshit, y comenzamos a leer que dice: Vazikar Elohim et Noah va'et kol haya va'et kol ha ve'heima asher ito ba'heva ve'aver Elohim ruach al ha'aretz, que claramente que acordó Dios de Noé y todos los animales, o todo animal y todos cuadrúpedos que estaban con él en el arca, y hizo Dios pasar el Espíritu de Dios sobre la tierra. En algunas traducciones dice la isla, el Espíritu de Consuelo. Y es aquí donde vamos a encontrar algo muy fascinante de esta parasha, que después de lo que es el juicio y todos los castigos que vienen a suceder, ahora el Eterno se acuerda de Noé. Y es acá que nos viene a enseñar acá que cómo es posible que dice acá que Dios se acordó, como si fuera que Dios tiene Alzheimer, o Dios se le olvida las cosas. Es posible que Dios se había olvidado de la creación y todo esto, lo que él hizo para salvar al ser humano. Obvio que no, pero esto nos trae a algo que es absurdo. La Torá usa este término, así como otros términos de antropomórfica, para ilustrar algo semejante al ser humano que al Eterno. La Torá usa esto como otros términos para que podamos entender la serie de eventos o cursos de eventos. Dios en su sabiduría decreta que hasta este punto él había ignorado lo que es el punto de vista de su creación, que se había olvidado de ellos como si fuera. Pero ahora estaba listo de mostrar de nuevo merced a toda su criatura, toda su creación. Cuando está listo de mostrar merced, está en el momento de Dios. Y es ahí donde se recuerda. Es ahí donde siempre hacemos recordar a Dios, nosotros la creación, que Dios es un Dios lleno de merced. Que si habría de pagarnos según que nosotros merecemos, seríamos totalmente destruidos, como lo que sucedió en el diluvio. Y es por eso que recontamos día y noche las grandes misericordias del Eterno, porque de verdad, si no fuesen por ella, estuviésemos destruidos totalmente. Y aquí es donde nos hace recordar la merced de Dios y nos hace reflejar el hecho que así como el Eterno nos tiene misericordia sobre nosotros, lo máximo que un ser humano puede hacer al prójimo, al ser humano, es también mostrar compasión y merced, algo que normalmente no se ve en la actualidad en el mundo tan vicioso que vivimos. Muy bien, ahora el Eterno está dispuesto a demostrar merced. Los comentaristas declaran que Noé tuvo el mérito, ganó la merced. ¿Por qué? Porque alimentó y cuidó de los animales durante todos estos meses durante el arca. Y créame que no era un olor fragante lo que estaba en el arca. Apestaba. Tenía peste. No es como nosotros pensamos, que era aire acondicionado, que era una vacación de 40 días y 40 noches. No, amigos, era trabajo y era un sufrir tener que oler todo lo que él tenía que oler. Obvio, habían tres pisos encima, pero aún así, el olor fuerte de los animales y el olor de tener que darle de comer, todo esto nos enseña la paciencia que tuvo Noé. Pero Dios se recordó por causa de que él se recordó de tener merced a unos animales. Y aquí hemos de notar que Noé era perfecto en su generación, como nos dice en la Torá. Y que había un pacto que fue que la salvó a Noé. Y es interesante que dice acá que acordó Dios de Noé. Se recordó, y que nos dice
que luego dice acá que Dios hizo pasar el espíritu de consuelo o el espíritu de Dios sobre la faz de la tierra. Este mismo espíritu que leemos en el principio, cuando leímos anteriormente en capítulo 1, que dice Bereshit bara Elohim, que Dios creó los cielos y la tierra, y dice que el espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas, en lo plural. Aquí vemos que esa misma presencia estuvo sobre la faz de la tierra en vez de las aguas. Es decir, Dios haciéndose real de una forma palpable, trayendo calma, lo que es serenidad en medio de tantas tormentas y tanta tempestad y tantos problemas en la vida de Noé. Y dice acá, y se aquietaron las aguas, y se cerraron las fuentes de abismo. Es decir, que los abismos se habían abierto para echar, para subir todo el agua subterránea. Ya el abismo comenzaron a cerrar. ¿Y qué sucedió? Comenzó a retroceder las aguas. Amigo, esto no fue algo de un día para el otro, tomó tiempo. Aunque ese tiempo comenzó a afectar y a haber calma. Ya no hubo esta tormenta tan fuerte. Ya las aguas comenzaron a enfriarse. Ya comenzó a cambiarse la temperatura y la sazón. Algo había pasado. Y dice aquí el verso 3. Y volvieron las aguas de sobre la tierra, retirándose continuamente. Y menguaron las aguas al fin de 150 días. Y se posó el arca en el séptimo mes, del 17 día del mes, sobre el monte Ararat. Es interesante que aquí menciona el monte de Ararat, porque es aquí mismo donde varios arqueólogos y aún este científico que yo mencioné en mis videos anteriores, que dice que había encontrado pedazos de madera de acacia y aún el diseño del arca de Noé en la montaña de Ararat. Era muy difícil de seguir lo que es la excavación. Para aquellos que siempre están dudando de que si esto fue una mitología o algo comprobado por la ciencia, yo creo que hay suficientes indicaciones científicas para indicar que estas cosas pueden haber ocurrido. Para mi perspectiva, ocurrió, sea de una forma regional o sea una forma global. El hecho es que hay más pruebas entre lo que es las piedras, el estudio de piedras, donde se comprueba que hubo un tiempo donde se comprueba una ausencia de formación. Y esto, dicen, es demostración que hubo algún tipo de inundación. Muy bien. Yendo para acá, vemos también lo que es la advertencia de lo que dice acá, que como resultado de esto, hubo lo que se posó sobre la montaña de Ararat. Y es aquí que el libro de Isaías, en el capítulo 37, verso 38, dice, es el nombre de un país. En las Biblias comunes, Ararat está traducido por Armenia. En el monte de Ararat, que se encuentra al este de Asia Menor, tiene aproximadamente 5.000 metros de altura, de altitud. Es decir, y como hemos leído anteriormente, aún las aguas cubría los picos, como algunos pies por debajo de los picos de las montañas más altas, para darte en cuenta cuánto subió lo que es las aguas del abismo, subiendo a las alturas, llenando la tierra. Y las aguas fueron menguando, continuando, hasta el décimo mes. Y en el décimo, el día primero del mes, apareciendo las cumbres de los montes. Y si comenzaron a rebajar y a rebajarse, se podía ver lo que se llaman los picos de los montes. El día primero del mes se aparecieron las cumbres de los montes. Y es ahí donde vemos que ocurrió todo esto. Varios arqueólogos y científicos, queriendo tener prueba de la veracidad del diluvio, hicieron expedición a Mesopotamia, a los montes de Ararat. Yudí, Nesir y Ordos, en los descubrimientos de 1928,
en las ciudades de Ur y Kish revelaron la existencia de una capa de bardo de arena fina mezclado con conchas de agua dulce. Esto representa para ellos prueba de que el diluvio había alcanzado estas zonas. En 1863 se encontraron inscripciones en la antigua ciudad en estas zonas. En 1863, esas inscripciones era hallado en la ciudad de Nínive, y una de ellas contiene la narración en caldeo de un diluvio, la versión asiria de la epopeya del Gilgamesh, encontrada también en Nínive. La versión sumeria procedente de Nippur hablan igualmente de un diluvio. En la historia de la humanidad ocurrieron varios diluvios, inundaciones en forma de cataclismos, como la antigua Grecia, India y en Tíbet. ¿Por qué, pues, hay que dudar del gran diluvio del tiempo de Noé? Porque obvio, creen que todo lo que dice la Biblia es mitología, y no es así. Esta expresión empleada en el lenguaje humano, que se repite muchas veces en la Torá, indica que Dios recibe con agrado las ofrendas mencionadas en los siguientes versículos. Y dice: y sucedió que al cabo de los 40 días abrió Noé la ventana del arco, y ¿qué hizo? Envió el cuervo, que salió yendo y volviendo hasta que se secaron las aguas de la tierra, sobre la tierra, y envió la paloma, que estaba con él, para ver si las aguas se calmaron sobre la faz de la tierra, y no encontró la paloma, y descansó para la planta de su pie, y volvió a él el arca, porque había agua sobre la faz de la tierra. Y Noé extendió sus manos y tomó y trajo hacia él el arca, y esperó otros 7 días, y volvió a enviar la paloma desde el arca, y llegó el paloma al atardecer, y he aquí que había arrancado de su pico una hoja de olivo, indicación que ya las plantas y las cosas de árboles comenzó a desaparecer en las montañas. Y trajo hacia él el arca, y esperó otros 7 días más, y volvió a enviar la paloma desde el arca. Llegó la paloma a atardecer, y he aquí que había arrancado en su pico una hoja de olivo. Y supo Noé que desmunieron las aguas sobre la tierra, y esperó otros 7 días, y envió la paloma, y ya no regresó más a él. Y fue en el año 601, en el mes primero, al primer día del mes, cuando se secaron las aguas sobre la faz de la tierra, sobre la tierra. Obviamente, como sabemos, en cualquier pedazo de tierra comenzó a disminuir, y de ahí comenzó a disminuir en diferentes partes. Y esperó 7 días más, y envió la paloma, y ya no regresó. Y fue en el año 601, y en el mes primero, y el primer día, cuando se secaron las aguas, y sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que se había secado la faz de la tierra. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Y habló Dios a Noé diciendo: sal. Es interesante que hasta este momento Noé no iba a salir del arca, hasta el momento propicio que Dios le había indicado el tiempo de salir. Sal de la arca, tú y tu mujer y tus hijos, las mujeres de tus hijos contigo, todo animal que está contigo, toda criatura y ave, cuadrúpedos, todo reptil que está arrastra sobre la tierra, hazlo salir contigo, y que se reproduzcan en la tierra, fructifiquen y multipliquen sobre la tierra. Ahora, algo que nosotros encallamos acá es algo muy importante, porque leemos aquí claramente que cuando envió el cuervo, no quería comprobar o probar el aire para ver si era muy húmedo, porque un cuervo era para ver si el cuervo podía tolerarlo. Y el cuervo daba círculo alrededor, para atrás y para adelante, y el cuervo regresó con nada en su boca, indicando que no había vegetación ni nada de crecimiento. El cuervo comenzó a criarse con el hombre y la bestia, y Noé comenzó a razonar que el cuervo quería traer algo para atrás, y no había prueba de que las aguas habían descendido. En la paloma, totalmente diferente. 7 días después envió la paloma, después de haber enviado lo que es el cuervo.
Y Noé dejó las palomas ir cuando halló que había algo en la boca de la paloma. Y esto era que ya podían descansar. La palabra aquí clave es descansar, es tener un consuelo, poder aliviarse de la presión y la tensión de estar debajo de lo que es el arca por todos estos días. So, por lo tanto, no era suficiente tiempo para poder salir del arca. Pero el mandamiento de salir del arca sucede en el verso 16. Cuando Noé les dijo que el arca que le habría de salvar, Dios le dice, ahora es tiempo de salir. La cual denota aquí la idea y el concepto de merced. He aquí que está regresando al mundo. Y usa el nombre en vez del nombre sagrado, el nombre de Dios general que refiere a juicio, o el Dios justo. Y es aquí que en el narrativo usa el nombre Ruach Elohim, el Espíritu de Dios, en sentido de justicia, de establecer justicia. El hombre no puede vivir sobre la faz de la tierra si no hay justicia. Y no estamos hablando de justicia humana, sino la justicia divina. Y aquí donde vemos en el verso 16 que sigue, que dice claramente que Dios como juez, también se refiere a él como Dios que domina a la naturaleza y usa todo esto para un fin, para el bienestar del ser humano. Un juicio justo procede y claramente lo lleva a cabo a los finales de la tierra. He aquí que el nombre se refiere, Elohim, se refiere al aspecto de Dios que tiene maestría sobre toda la creación y sobre todo el mundo. Cuando el Todopoderoso con su autoridad comienza a sujetar todas las cosas subterráneas, vemos lo que es la mano divina, como nos dice en Shulchan Aruch. Cuando Dios llama a Noé salir del arca y edificar un nuevo mundo, es porque sabía Dios que el hombre era capaz de hacer lo que Dios le mandó. ¿Qué es lo que mandó? A reproducción, a multiplicarse, a reproducir lo que es la creación en todo su sentido. En cuanto a esto, vemos a Noé como el segundo Adán en ese sentido. Dios le da a los hermanos una nueva oportunidad. Y es aquí donde dice el Ha'emek que cuando apareció que como Dios creó y preservó la naturaleza del mundo, en sí estaba rejuveneciendo el universo, que había quedado dormido por un año. Y en cuanto a esta definición de Elohim, que es lo que nos dice acerca de esta definición, dice Hateiva. Hateiva es el arca, pero Hateiva también habla del aspecto de la naturaleza que indica que él está en control de todos los fenómenos de la naturaleza misma. No existe una cosa que ocurra en la naturaleza en la cual el Eterno Dios no ha iniciado o tiene una mano sobre ella. Ordénalo fuera, dice aquí en el verso 17. Hayetze, o Kitziv, en el término masorérico, es la palabra Jotze. Mientras la forma de pronunciarlo es Haitze, explica una dualidad. Ordénelo a ellos afuera. Dilos que se vayan de su propio deseo, que salgan. O a la misma vez, fuerza a los que salgan en el evento que no quieren salir. Créalo o no, es muy cómodo quedarse seguro dentro de un arca que Dios mandó a preparar para salvar a la creación. Y es por eso que Dios da la mano y le dice a Noé, deja que salgan de ellos mismos y hay que forzarlo. Muy parecido a lo que pasó con los hijos de Israel cuando estaban en el desierto, que se habían acomodado del pan celestial que venía del cielo, y cuando era tiempo para entrar a la tierra se recostaron, no querían entrar. ¿Por qué? Porque lo tenían todo en el desierto, muy cómodo, simplemente recoger el maná el viernes y tenían doble porción. Querían algo, ahí estaba. Igual lo que sucedió en el arca. Dice el verso 17, Ka'aretz, sobre la tierra y sobre la espalda de la tierra, comenzaron los animales a ser fructíferos,
pero en el arca los varones y las hembras se mantuvieron separados por causa de todas las actividades sexuales de intimidad entre los animales y seres humanos. Estaban prohibidos, no había el sentido de hacerlo. El verso siguiente menciona que los varones y las hembras estaban separados y sugiere esa prohibición hasta que fueron forzados a salir hasta la parte final donde lo que es la fuerza del el diluvio tomó su poder, sus consecuencias. Esto explica a Noé que tenían miedo de otra inundación y decidió refrenarse de lo que es relaciones maritales, diciendo si yo saldría y engendraría hijos, sería una maldición, hasta que Dios promete que no va a traer al mundo otro diluvio. Noé ahora trae una ofrenda en el verso 20. En el verso 20 leemos: y construyó Noé un altar al Eterno y tomó de todo cuadrúpedo puro, tahor, y toda ave pura, ofreció holocausto en el altar. Ahora, una buena pregunta: ¿Por qué Noé ofreció animales que ya son clasificados puros? Hay dos preguntas que yo tengo aquí. Primeramente, Noé no estaba bajo ninguna condición de guardar lo que es la ley de Kashrut, leyes que está permitido que leemos más adelante. ¿Por qué usa aquí animales puros y que Noé ofreció esto en el altar? Porque obviamente ya se había entendido cuáles eran animales que se consideran puros, en el sentido no sucio, sino adoptable o apto para comer, y los que no son aptos para comer. Pero espérate, aquí hasta este momento no se le dio permiso al hombre comer carne. Sabemos esto por lo que habíamos leído anteriormente, que Adán fue el primer hombre que comió solamente cosas vegetales. Fue solamente con el inicio de Noé que vemos que se le dio permiso al ser humano poder comer carne. Y esto si su naturaleza se lo pedía. Eso no era tan sencillo. Pero aquí vemos algo bien profundo de Noé, en que Noé ofreció en el altar. ¿Quién le mandó el altar? ¿Dónde aprendió Noé sobre edificar un altar? Noé técnicamente no era judío. No había judíos todavía. No había Bené Israel todavía. Toda la humanidad surge de Noé. Y dice acá claramente, en el verso 20: y construyó Noé un altar al Eterno y tomó de todo, cuadrúpedos, aves, ofreció holocausto en el altar. Y sintió el Eterno el olor de suavidad. Y dijo el Eterno para sí. Es decir, solamente cuando olió el sacrificio que presentó Noé al altar, al Eterno. ¿Para qué era el altar eso? Esa ofrenda de que él estaba ofreciendo al Eterno era una ofrenda de agradecimiento a Dios, como diciendo: gracias que tú nos salvaste, gracias que tú nos diste la vida, que tú tuviste merced. Ahora, ¿por qué estos animales tuvieron que sufrir la consecuencia de ser agradecidos a Dios? Ten en mente, estos animales sobrevivieron. Sobrevivieron el diluvio y ahora son sacrificados en el altar como ofrendas de agradecimiento por Noé. Si yo fuera uno de esos animales, diría: no es justo. Lo opuesto, los animales dieron sus vidas en agradecimiento que había sobrevivido hasta allí. Y es aquí donde leemos que fue un olor suave, un olor agradable al Eterno, porque obviamente el Eterno no se agrada de muerte de nada, pero la forma como fue ofrecido fue el inicio de lo que es un sistema de agradecer a Dios con alegría. Y esto es lo que vemos en Noé. Él estaba lleno de gratitud
por lo que el Eterno había hecho por él. ¿Cuántas personas que se salvan de diferentes dificultades todavía son malagradecidos? No le dan a que sea gracias a Dios por salvarle sus vidas, por salvarle de una situación difícil. Sin embargo, continúan con su vida como si fuera nada. Es por esto que una de las cosas que más la Escritura habla fuerte en contra es del malagradecido. El agradecido siempre busca la forma de agradecer y decirle gracias. Gracias porque nos diste la vida. Gracias porque nos diste este plato de comida de comer. Gracias porque tú le diste la vida a fulano o mengano hasta el día de hoy y tuvimos la oportunidad de gozarnos de su vida, de su forma de pensar, de sus dones, de su expresión de vida. Tenemos que ser personas agradecidas en todo y por todo, no importar qué suceda en nuestras vidas. Una persona malagradecida es una persona que a través de su vida comienza a amargarse y literalmente, como nos dice en Proverbios, sus huesos comienzan a acercarse, se secan los huesos. Y dice, y sintió el Eterno el olor de suavidad. Y dijo el Eterno para sí, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, pues el impulso del corazón del hombre es malo desde su mocedad, desde su juventud. Y no tornaré más a herir a todo ser vivo como hice, mientras que duran los días de la tierra. ¿Qué fue lo que hizo? No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Una cosa es clara, que aquí leemos la condición del ser humano. La condición del ser humano tiene una inclinación hacia lo malo. Desde lo pequeño comenzamos a hacer trastornos. Esto el Eterno lo sabe. Esto el Eterno lo dice. Y dice el Eterno, no voy a volver a maldecir la tierra por causa del hombre. No lo voy a hacer más. Y eso fue lo que sucedió. Como dice, no fue de agrado lo que el Eterno tuvo que hacer para esto. Y prometió no hacerlo más, mientras que duran días de la tierra. El último versículo dice, en el verso 8, mientras duren los días de la tierra, siembra y siega, frío y calor, verano y invierno, día y noche, no cesarán. Claramente habría ya las temporadas que habría de entrar, que había de regir lo que es las ocasiones del tiempo, las temperaturas del tiempo, en la cual habría de indicar ciertas formas de controlar aún el sentido del corazón. Como dice, él levó en su corazón. Cuando la Escritura usa este término, significa que Dios guardó en privado una resolución. No lo reveló a un profeta, significando Noé, en su tiempo, sino cuando dirigió a Moisés a escribir la Torá. Cuando quiera que Dios revela algo a él, a Noé, en su ofrenda, fue aceptado a él, como dice. Y como resultado, Dios nos resolvió traer otro diluvio sobre la tierra, o mejor dicho, como dice Nachmanides, sobre toda la tierra. No significa que habría de causar diluvios en parte de la tierra, pero en la forma como él hizo con el diluvio no lo haría más. ¿Por qué? Porque como dice Ra Mena Arav, desde su juventud, el hombre recibe la inclinación malévola desde su nacimiento, aún antes de su sabiduría y madurez para poder combatir contra ella. Este es el significado de lo que es los instintos animal adentro del hombre. Es algo que es nacido desde adentro. Mientras que tiene intelecto y deseo espiritual para mejorarse, hay esperanza. Pero hay que inculcar, hay que enseñar, hay que desarrollarlo. ¿Qué es la diferencia entre el animal y el ser humano? El que el ser humano puede
con su mente, controlar los deseos de sus instintos animales. El momento que el hombre o el ser humano pierde la habilidad de controlar esto, llega a ser nada menos y nada más una bestia, un animal, como de los demás animales del campo. Y aquí lo que aprendemos en el capítulo 8, que en sí Dios se acordó de Noé y trajo a resultar un acto de merced sobre la humanidad, trayendo la calma, trayendo la paz en medio de tanto desorden y destrucción. Trajo de nuevo lo que es el orden, trajo de nuevo la oportunidad de mostrar lo que es la benevolencia divina sobre toda su creación. Y por esto Noé ofrece una ofrenda de agradecimiento al Eterno, en la cual inicia desde aquí en adelante el permiso de poder comer carne. Eso lo vamos a ver en el capítulo 9. Mientras que somos responsables, el hombre, de sus pecados, la humanidad, como todo, puede ser totalmente destruido por causa del pecado. Dios castigará al pueblo de formas menos que una destrucción total. La destrucción más peor que puede ocurrir en un ser humano, esto lo digo, que cuando ellos mismos son entregados a aquel placer y aquel deseo que lo ha controlado, y llega a ser destruido por esos apetitos del instinto animal, y como animal comienza a devorarse ellos mismos. Si esto no es un mal, no sé cuál es. Es el peor mal de la humanidad, la cual tormenta a la humanidad día en día cuando los días se pasan. Una persona que puede controlar sus deseos, sus pasiones, puede controlar todo su cuerpo. Y el que puede controlar todo su cuerpo, nos dice en la Torá, puede controlar cualquier cosa, aun su propia lengua, que es el miembro más pequeño del cuerpo, que puede encender un bosque de fuego y quemar todo el mundo y llevar a todos que han oído a un infierno terrible. Pero, como dice el rey Salomón, cuando le dirige sus palabras a sus hijos: hijo mío, de todas estas cosas guarde. Guarda tu corazón, porque de ella mana la vida. Y es esto donde el corazón es dirigido desde pequeño hacia la inclinación malévola. Y es el corazón que hay que dirigir y hay que disciplinar y hay que inculcar y hay que estar sobre encima de que no se desvíe sobre los caminos de Dios. Los caminos que llegan luego a convertirse los caminos de Israel. Les deseo que tengan una linda noche y recuérdense que la lucha que nosotros tenemos literalmente no son con cosas exteriores, no son como lo que dicen por ahí en el mundo cristiano de demonios. Es contra nosotros mismos, contra nuestros deseos, lo que nos atrae más, y con la inclinación totalmente normal, que somos animal, pero somos también divino. Shalom, 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 brajá. La próxima semana entraremos en el capítulo 9. Shalom, brajá.